Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, que sea para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina. Pachamama, verde, azul y verde. Esos eran mis colores. La memoria se me pierde. Se me olvidan mis olores. Hace tanto que llegaste que ya no tiene importancia. De mis recursos te apropiaste, buscando para ti la abundancia. Delimitaste mi casa y le pusiste fronteras. Dividiste todas las razas. Te creíste dueño de esta esfera. Con la excusa de la conquista, a mis hijos, los que me querían, los mataste. Siempre altivo y egoísta, y a esta tierra te aferraste. Después que derramaste sangre, inventaste el tal progreso, y al mundo tienes con hambre, y todo va en retroceso. Las fábricas me contaminan y no te dejan respirar. Ya tus hijos ni caminan, solo sabes abusar. Con el tiempo y tu progreso empezó a cambiar mi color. No entiendes que tus excesos solo producen dolor. Mi agua se está acabando y no quieres hacer nada. Mis pozos se están secando, desaparecen mis cascadas. Me perforas y destruyes, solo te importa el dinero. Toda mi fauna huye, ni hablar del sector minero. ¿Por qué me cortas el pelo si por él es que respiras? ¿Crees que Dios está en el cielo? Te alimentas de mentiras. Me quemas para resembrar o pa' tierra pa'l ganado. Me causas mucha ansiedad. Eres un ser desahuciado. Algunos de los humanos te han estado advirtiendo. Se les va a salir de las manos y se les acaba el tiempo. Tú te crees tan importante que vives solo en tu mundo. Y en vez de ponerte tu parte, crees eternos los segundos. Seguramente querrás
podrás actuar cuando ya no haya reversa y no podrás escapar de la implacable naturaleza. Has probado mi paciencia y ahora se te acaban los minutos. No me gusta la inclemencia, pero es mi poder absoluto. Tú no me vas a salvar. Yo voy a seguir viviendo. Más bien, busca un nuevo hogar. Se acabó el contrato de arriendo. Hola, soy Pachamama, la casa donde aún habitas, donde siempre has tenido cama y donde siempre hubo agüita. Todavía no es muy tarde para salvar tu propia casa. Deja ya de ser cobarde y detén toda esta farsa. Este aviso que hoy te hago, tal vez el último de todos, se vienen muchos estragos, gritos, lágrimas y lodo. Me enfermaste, me ensuciaste, has sido un cáncer para mí. De lo bueno te alejaste, no mereces estar aquí. Pacha significa tierra y mama, por supuesto, es mamá. El ciclo ahora se cierra y arrepentí. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien. Yo hoy hice unos videos, pero después de ver y de escuchar el discurso del presidente Nicolás Maduro, quiero pasar
Yo normalmente, para cuando voy a, cuando hago un video sobre el presidente Nicolás, yo hago un resumen. Pero esta vez no voy a hacer resumen. Porque ese discurso no tiene pele desde el principio hasta el final. De hecho, no sé por qué tengo la idea de que hay preocupación allá en Estados Unidos ahora mismo. Decía el presidente hoy, yo estaba sacando unas cuentas, ¿no? En el momento. A mí me impactó, primero porque nosotros siempre hacemos un cálculo, pues no tenemos los numeritos. Siempre hacíamos un cálculo por encima del contexto. O sea, nosotros entendíamos, por encima digo yo, lo que ingresaba. Pero nunca, nunca vimos el tremendo daño que le ha hecho el bloqueo norteamericano, ese bloqueo criminal a nuestra revolución, a nuestro país. Yo voy a apartar en este momento la revolución. Voy a hablar de nuestra patria, nuestro país, porque esto le concierne a todos. Esto no es un problema político nada más. Es un problema del país, es un problema humano, humano. Cuando hablamos de un 99% en la caída de los ingresos, y el presidente mencionó que pasamos desde hace 5 años de un ingreso de 30 mil millones de dólares al año pasado, un ingreso de 800 millones de dólares, efectivamente, como dice el presidente Nicolás Maduro, el daño está hecho. Pero nosotros no teníamos idea, y es de eso de lo que se trata, de ahora retratar realmente cuál fue el daño. Obviamente, cuando nosotros decimos que el daño ya está hecho, el daño que nos ha hecho el imperialismo norteamericano con la anuencia y la complicidad de sus lacayos apátridas de aquí, criminales, saquen unas cuenticas. Yo no voy a decir que nosotros, por el tema del precio del petróleo, que fue evidentemente una conspiración por parte de Estados Unidos para bajar el precio del barril, yo no voy a hacer el cálculo en base a 30 mil millones. Pero supongan ustedes que en condiciones normales nosotros hubiésemos ingresado, yo le estoy hablando en este momento al país, porque nosotros tenemos que tener una idea clara de lo que nosotros hemos perdido en 5 años por nada más que por la terquedad del imperialismo norteamericano por tomar nuestro país a como de lugar y por la traición criminal de los sectores opositores. Vamos a suponer, vamos a hacer un cálculo que en condiciones normales nosotros hubiésemos ingresado al año 20 mil millones de dólares en 5 años. Son 100 mil millones de dólares en 5 años que pudieron haber ingresado al país. Saquen una cuenta, no piensen en dinero. Piensen en todo lo que perdimos. Compras de tomógrafo, construcciones de CDI, hospitales, construcción de hospitales, construcción de vivienda. O sea, nosotros, si hubiésemos ingresado estos 100 mil millones, la promesa que hizo el presidente de tener, que todavía la tenemos, porque nosotros nos vamos a recuperar, el daño está hecho hasta ahorita. Por eso el presidente va a la Asamblea Nacional Constituyente a pedir la ley antibloqueo. Pero nosotros, incluso les puedo decir que hasta la promesa que hizo el presidente Nicolás Maduro de
construir 5 millones de viviendas para el año 2021, fue la promesa, ya se hubiera cumplido con esa cantidad de dinero. De hecho, para todos los que vivimos en el centro del país y agarramos por ahí por esa autopista, ¿saben? Por la autopista regional del centro. Ya nosotros estuviésemos incluso inaugurando algunas secciones o tramos del ferrocarril que tanto soñó el comandante Chávez. Un ferrocarril que no solamente iba a unir a Venezuela con los llanos, con el eje de Apure, más el eje oriental, el eje del sur, sino que iba a unir, escúchese bien, vean ustedes el daño tan grande que ha hecho el imperialismo norteamericano, sino que eso a la larga se iba a convertir en la unión con toda Latinoamérica para el proyecto a futuro, convirtiéndonos en un continente potencia, iba a enlazarse con el proyecto, que todavía se puede hacer, de la Ruta de la Seda que viene uniendo a varios países, incluso está yendo hacia África, ese desarrollo del sur-sur. Pero imaginen no más, ¿cuántos apartamentos? ¿Cuántos aparatos para la salud? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánto trabajo? ¿Calidad de vida? El presidente mencionaba las misiones. Imagínense, las misiones hubiesen tenido la oportunidad, algunas, de trascender, de convertirse más allá de las misiones, de las misiones, convertirse en derecho constitucional. ¿Saben lo que es bajar en 5 años? Quiero que saquen bien esa cuenta, porque es que parece que no nos damos cuenta de algo. Cuando estaba el comandante Chávez en la presidencia, nosotros llegamos a tener en el Banco Central de Venezuela, creo, si no me equivoco, eran como 17 mil millones de dólares. Creo. Yo no soy muy bueno para los números. Allí le pregunto yo a Pascualina. Pero creo que eran 17 mil millones. Que de hecho el comandante Chávez decía que había que seguir invirtiendo en todo lo que era la infraestructura. Que esta revolución, después de 40 años de ignominia, se atrevió a abordar varios megaproyectos. Varios, entre ellos ferrocarril, metro, megaproyectos. El puente por, imagínense, el puente por Caicara, para unirnos hasta allá, hasta el sur, por vía Puerto Ayacucho. Yo hoy estaba dándole vuelta a la cabeza y no saben el impacto tan grande que me dio cuando el presidente, de verdad, como dice él, nosotros aguantando como los meros machos, ¿no? Que el presidente mantuvo en silencio, aguantando callado lo que era el equipo económico, aguantando callado todo el daño que estaban provocando. Y cuando tú ves lo que se han robado los factores de la oposición y ves el daño tan tremendo que le han causado a la revolución, que pudo expandirse, materia de universidades, o sea, lo que es salud, educación, alimentación, todo lo que se pudo haber hecho. Y desde el año 2013 prácticamente, 7 años, 5 años duros, duros, duros. En 5 años nos destruyeron todo lo que había, o sea, escúchese bien, nos destruyeron todo lo que habíamos logrado. ¿Y cuánto cobraron estos ladrones criminales que están aquí? Porque ellos van a tener que pagar por esto. Ellos van a tener que pagar por esto. ¿Cuánto les pagaron? 100 millones, 200 millones de dólares. El ataque, que eso llegó aquí de refilón, por eso es que decía el presidente Nicolás Maduro, y aguantar en silencio, cuando tomaron a unos barcos petroleros que venían con gasolina, ¿sabe? O yo, el que está en la cola y que dice que no hay gasolina. Esos buques fueron
no solamente tomados, robados, pirateados por el gobierno norteamericano, por el boicot del gobierno norteamericano, sino que encima de eso también se le generó una ganancia a quienes lo vendieron. Y ese dinero ni siquiera se lo dieron a estos ladrones de aquí, a estos criminales de aquí de la oposición. Se los cogió a Estados Unidos. Así como se cogieron Citgo, como que se cogieron monómeros, porque ya no es una cuestión, fíjese bien lo que le estoy diciendo, no es solamente una cuestión de un robo de activos que son propiedad del pueblo venezolano. Ya no es ni siquiera eso. Ya es el robo del desarrollo de nuestra nación en 5 años, ¿saben? Cuando el presidente dio esa cifra, a mí me impactó, ¿saben? Yo no pensé que el daño era tan grande. De verdad. Porque no teníamos acceso a esos números. Pero yo no pensé que el daño era tan grande. Y esa es la pregunta que uno se hace, ¿ves? ¿Qué puede uno rescatar de esto? ¿Qué puede uno rescatar de aquí? La inmensa paciencia revolucionaria y conciencia revolucionaria de nuestro pueblo, que ha aguantado estoicamente. Porque este no es un problema, lo decía el presidente, esto no es un problema de quitarle la visa o sanciones a una persona, o a 10 personas, a 20 personas, a 15 personas, no. Es que a usted, señor, que cree en Guaidó, le quitaron su porvenir, le quitaron su esperanza en 5 años. A usted. Yo no estoy hablando ya del pueblo nuestro revolucionario que está rodilla en tierra, no. Yo estoy hablando es de todos aquellos que le han seguido la comparsa a Juan Guaidó y compañía. No solamente Juan Guaidó, lo que venía de antes de Juan Guaidó para acá. Durante todo ese tiempo, pre-Asamblea Nacional en manos de la oposición criminal, durante y ahora que la van a tener que entregar porque le vamos a dar una paliza. ¿Saben todo el daño que han hecho? ¿Por cuántos millones? ¿Cuánto les pagaron? ¿Ustedes creían de verdad que el imperialismo norteamericano se iba a coger 30 mil, 40 mil, 50 mil millones en activos o en gasolina o bloqueando o evitando que nosotros tuviéramos esos 30 mil millones mensuales? ¿Para qué? Para liberar a Venezuela, para darle la democracia, tal como la ve el imperialismo norteamericano. No. Recientemente yo dije que vi una entrevista de Ramírez. Ese tipo no debería de asomar la puta cara en una entrevista. No debería. Rafael Ramírez no debería ni siquiera asomar la puta nariz. Y tengo toda la sospecha de que él propició toda esta caída. Y se llena la boca declarándole a Oppenheimer y declarándole a Vladimir Villegas o a Globovisión, declarándole que él todavía es chavista y que él piensa en Chávez. Un traidor como ese no debería ni siquiera asomar la jeta. Y le voy diciendo a Rafael Ramírez lo siguiente, camarada, te lo voy diciendo. Estados Unidos, en el momento en que ya usted no le sea útil, lo va a buscar. Ya vi otras recompensas que están solicitando por ahí de gente que trabajó, ahora uno le entiende, ¿saben? Ahora es cuando uno le vienen las cosas a la cabeza. Yo de esto no voy a hablar, como dice el presidente Nicolás, en silencio, ¿no? Pero de gente que trabajó a la chita callando con el imperialismo norteamericano, con la DEA, Tums, para meterse unos billetes encima. Siempre una limosna, 2 millones, 3 millones de dólares, 10 millones de dólares, eso es todo lo que se metían mientras estaban jodiendo al pueblo venezolano.
Ahora más que nunca, esa Asamblea Nacional la tenemos que recuperar. Saque las cuentas. Usted, señor, usted, señora, que todavía piensa en Guaidó, saque la cuenta, por favor, saque la cuenta. Le repito, no de 30 mil millones que estábamos ingresando hace 5 años haciendo viviendas, porque ustedes lo saben. Más de uno vive, más de uno de los que son afectos a Guaidó viven en las urbanizaciones de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Sí? Pero saque la cuenta que nosotros pudimos haber hecho, cumplir con la promesa del presidente Nicolás, y pudimos haber ido hasta las 5 millones y cuidadito si no más. Mientras tanto se iba maniobrando, mientras nos iban asediando, nos iban atacando por todos lados. Pues una vez yo dije aquí que hay que estar en los zapatos del presidente Nicolás Maduro para poder, uno trata, en medio de la autocrítica, trata de averiguar, de ver dónde está, qué es lo que está pasando. Pero se trata de, no es un tema de revolución nada más, no es un tema de socialismo nada más, es el tema del país, chico, de nuestro pueblo. Nos volvieron mierda en 5 años. Repito, saque cuentas todo lo que se pudo haber invertido en educación, en salud, en alimento. Saque cuenta. Usted, señor, que quiere todavía a Guaidó, pregúntele a Guaidó cómo es posible que él diga ahorita que las sanciones eran contra 10 personas, contra 20 personas y que eso no afectaba al pueblo venezolano. Pregúnteselo. A los que están en esa Asamblea Nacional ahorita, que ya se les vence el 5 de enero, tienen como de fecha de caducación. Sí, de caducidad es la vaina. Ajá. Pregúntele, ¿qué dicen ellos? ¿Qué opinan ellos de cómo nos llevaron hace 5 años de ingresar 30 mil millones de dólares? Nos llevaron 800 millones de dólares. ¿Y si eso no afectaba al pueblo venezolano? Y cuando digo pueblo, lo incluye usted, señor opositor. Lo incluye usted. Lo que nos hicieron no tiene nombre. Lo que nos hicieron fue terrible, ¿saben? Terrible. Ha sido un ataque voraz. Que me diga ahora el imperialismo norteamericano, que me diga la señora Michelle Bachelet, ¿cómo le llama a ella esto? Cuando todo pone a todo un pueblo. Hoy el presidente lo designó claro y raspado, esto es un delito de lesa humanidad, esto es un crimen de lesa humanidad. Que me diga la señora Bachelet en este momento, la alta comisionada de los derechos humanos, ¿cómo le llama poner a un país, escúchese bien, de ingresos de 30 mil millones a 800 millones en 5 años? Sería bueno que usted evalúe nuevamente el informe que le hicieron personas que nunca estuvieron aquí. Y sería bueno que el opositor, el que no cree en la revolución, saque cuentas, oye, saque cuenta de lo que pasó en este país. Para mí, el discurso de hoy del presidente Nicolás Maduro no solamente fue esclarecedor, porque por primera vez se conocen algunas cifras, sino que fue extraordinario, extraordinario discurso. Yo pensaba hacer un resumen. No. No. Vamos a escucharlo completo. ¿Lo tienen listo? Ruédalo. Constituyente presidente, Diosdado Cabello Rondón, querido compañero. Constituyentes, vicepresidentas, Tania Díaz, Gladys Requena, señor secretario, Fidel Ernesto Vázquez, señores presidentes, señoras presidentas de las comisiones de esta Asamblea Nacional Constituyente,
vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, Vladimir Padrino, Néstor Reverol, Aristóbulo Turi, Ricardo Menéndez, primera combatiente, Cilia Flores, compañero. Compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay un feedback en el sonido. El técnico de sonido esté pendiente. Bueno, como hemos anunciado en estos días, al calor de las luchas de este año 2020, enfrentando esta pandemia pavorosa que ayer llegó ya a 1 millón de fallecidos en el mundo, 1 millón de personas muertas por esta pandemia en el mundo. Enfrentando y garantizándole a nuestro pueblo, en medio de grandes esfuerzos y sacrificios, sus atenciones sanitarias, sus médicos, sus médicas, con las brigadas, garantizándole sus hospitales, centinelas, sus medicinas, sus tratamientos, y viendo cómo se incrementaba durante este año 2020 las agresiones del imperialismo norteamericano, las medidas de persecución comercial, financiera, las medidas de amenaza directa a personas, las medidas para impedir que Venezuela tenga lo que necesite para su vida social. Comenzamos un debate muy importante para ir blindando y construyendo el blindaje legal, el entramado institucional para una nueva etapa de nuestra amada patria, para una nueva etapa en donde podamos salir con modalidades muy innovadoras de las dificultades objetivas que ha creado la persecución y el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Por eso hoy acudo ante esta soberanísima, plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, expresión del poder constituyente originario que convoqué hace 3 años para que de forma milagrosa defendiera y garantizara la paz de nuestro pueblo, para presentar al país y a nuestro pueblo una propuesta para el momento histórico que vive Venezuela, gravemente amenazada por poderes imperiales y víctima de un bloqueo criminal. Vengo hoy a solicitar al poder constituyente que debata y apruebe una ley constitucional que dotará al Estado venezolano de las capacidades institucionales, jurídicas y de herramientas de gestión para enfrentar y superar la más perversa, extendida y brutal agresión que haya sufrido nuestra patria en 200 años de vida republicana. Desde que el pueblo eligiera al comandante Hugo Chávez, presidente de la República, el 6 de diciembre del año 1998, el imperio estadounidense definió una doctrina estratégica, un plan que ha dominado desde entonces las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, la doctrina del cambio de régimen. Esta ideología establece que Estados Unidos no permitirá la consolidación en Venezuela de un proyecto político y de una democracia regida por los principios de independencia, autodeterminación, soberanía e igualdad entre los estados. El imperio estadounidense jamás ha tolerado que en Venezuela exista un Estado social de derecho y de justicia, una democracia verdaderamente popular, participativa y protagónica, cuyo centro es la búsqueda de la igualdad, el bienestar colectivo y la felicidad social. La doctrina de cambio de régimen
establece que Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para evitar que Venezuela construya pacífica y democráticamente un camino propio hacia el desarrollo, la justicia social y el bienestar, el camino de nuestro socialismo. En más de dos décadas, esta doctrina hegemonista ha sido aplicada y llevada adelante por tres presidentes estadounidenses: George W. Bush, Barack Hussein Obama y Donald Trump. El cambio de régimen plantea que para sustituir el proyecto bolivariano nacido de nuestro pueblo, Estados Unidos aplicará en sus relaciones con Venezuela todas las opciones posibles. Como dijera Donald Trump, todas las opciones están sobre la mesa, como a él le gusta alardear. Derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, destruir nuestro modelo democrático, aniquilar las fuerzas políticas, militares y sociales que lideran el proceso revolucionario y tomar el control del país. Ese es, en resumen, el plan que guía la conducta del imperio hacia Venezuela. Se trata de una ideología anacrónica y reaccionaria que revive los más oscuros tiempos de la doctrina Monroe y que tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, disciplinar políticamente a los pueblos del continente, arrancando de raíz el peligroso ejemplo de la revolución bolivariana y asegurando el control sobre el patio trasero, como ellos llaman, despectivamente, a América Latina y el Caribe. ¿Cree la élite estadounidense que liquidando el proyecto bolivariano enviarán un mensaje a todos los pueblos del continente? Que nadie se atreva mínimamente a proponer un modelo democrático y popular, pues será puesto en la mira del imperio y no tendrá la forma de resistir. No tendrá. La concreción de esta ambición trasnochada, revivida en el siglo XXI por el supremacismo y el extremismo que encarna Donald Trump, la vemos en el renovado bloqueo contra Cuba, en la cobarde agresión contra la Nicaragua sandinista, en los golpes de Estado contra Evo Morales, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya y en la traición en Ecuador de Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano. Es la misma doctrina que usa como títeres a gobiernos de naciones hermanas, los instrumentaliza y con total desprecio por su pueblo utiliza sus territorios como plataforma de agresión contra Venezuela. Los dos más claros ejemplos de esta perversión política, extremista y criminal, lo representan hoy, para vergüenza de América Latina, la Colombia de Iván Duque y el Brasil de Jair Bolsonaro. El segundo gran objetivo de esta cruzada contra Venezuela tiene que ver, por supuesto, con la economía. Con la economía. Asaltar el poder político en Venezuela y cambiar el modelo político tiene como fin último saquear las riquezas de nuestro país. El objetivo final es tomar control absoluto de los inmensos recursos y riquezas de nuestro país. Recursos que son propiedad exclusiva e irrenunciable del pueblo venezolano y palanca para nuestro desarrollo. Para hacerlo, el imperio necesita destruir al Estado, arrasarlo y rediseñarlo bajo la fórmula atroz del neoliberalismo y el coloniaje. En esto y no otra cosa es lo que busca el halcón imperial en Venezuela: apropiarse de nuestros hidrocarburos, de nuestros minerales, de nuestras inmensas extensiones de tierra, de los gigantescos reservorios de agua y biodiversidad con lo que la naturaleza ha bendecido a nuestra patria. El plan de Washington y sus operadores internos es ponerle las manos al patrimonio material y espiritual del pueblo venezolano y entregarlo al servicio de los intereses corporativos y geoestratégicos del decadente imperio estadounidense. A este plan, que busca reducirnos a la condición de vasallos, de perros falderos, de nueva colonia,
es a los que nos hemos enfrentado desde 1999 con hidalguía, con dignidad y con la valentía y la unión perfecta, cívico, militar, policial. A este proyecto de destrucción de nuestro Estado, que pretenden instalar en Venezuela un gobierno satélite para que franquicie al país y lo entregue a los poderes fácticos globales, a este proyecto de antipatria, es a lo que la revolución bolivariana, con Chávez y ahora conmigo al frente, ha plantado cara durante más de 20 años. La guerra del imperio se ejecuta precisamente a través de su estrategia. Una guerra no declarada, invisible, que no vemos, pero cuyos efectos sentimos todos los días en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en los afectos y en la conciencia. La guerra para el cambio de régimen es una guerra multiforme y como toda guerra es cruel, inhumana y criminal. Detrás de una retórica hipócrita, del cínico discurso supremacista que ensalza la democracia y supuestas preocupaciones humanitarias, se esconde la más abyecta ambición contra Venezuela. Estados Unidos no quiere democracia ni elecciones en Venezuela. Para poder sojuzgarnos, ejecuta un ataque dirigido a destruir nuestra economía, a arrasar las bases materiales que sustentan la vida de nuestro pueblo. El bloqueo económico, financiero y comercial que se ejecuta contra nuestro país desde el año 2015 es la materialización en el campo de la economía de esta estrategia y de esta política de guerra. Su objetivo es asediar, ahogar, asfixiar la economía hasta implosionarla y generar una crisis interna que justifique una intervención externa y un cambio de régimen en Venezuela. El bloqueo y la persecución ejecutado a través de las llamadas políticas de sanciones que el cínico discurso de la derecha venezolana niega. No se trata de una simple lista de personas a las que se le retire la visa, como hipócritamente dicen los medios de desinformación del imperialismo. La guerra es total y se extiende sobre toda nuestra forma de vida, sobre toda nuestra forma de trabajar, de producir, de consumir. El bloqueo, parafraseando a Clausewitz, es la continuación de la guerra por otros medios, en este caso a través de los medios económicos. Asfixia, puede decirse, fue la primera fase. En 5 años el bloqueo logró cortar de un tajo el financiamiento al país, impidiendo que el Estado disponga de las divisas, del oxígeno que requiere para adquirir los alimentos, las medicinas, los insumos, repuestos y materias primas esenciales de la actividad económica. El cortocircuito económico, financiero y comercial inducido por el bloqueo nos ha impedido tener los recursos para fortalecer el salario y los beneficios de los trabajadores, para alimentarlos, para salvar vidas, para educar a nuestros niños y niñas, para sostener el sistema de protección social de la población. Ha sido heroico el esfuerzo para mantener la protección y el sistema de seguridad social para todo nuestro pueblo. Entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. Quizás es primera vez que me refiero a estos números de manera pública. En 6 años, perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas. Dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de uno. Son gigantescas las cifras.
de ingresos. Pasamos de 56 mil millones de dólares a menos de 400 millones de dólares el año pasado. ¿Y cómo se puede explicar el milagro de la democracia, de la paz, de la estabilidad en el país? ¿Cómo se puede explicar? Se explica por el sistema de distribución de la riqueza justa, por las misiones, grandes misiones, y por la inmensa conciencia de un pueblo que sabe que está en una batalla heroica, histórica, por su independencia, por su libertad. Del esfuerzo diario de millones de líderes y lideresas en el barrio, en la comunidad, en la calle, del trabajo para proteger la vida de los pueblos, y del sistema de misiones y grandes misiones que creó nuestro comandante y que ha sido puesta a prueba precisamente en esta coyuntura de batalla intensa. De 100 dólares que obteníamos, uno solo. Ese desplome sin precedentes que ignoran la derecha y que ignora cierta izquierda exquisita, sin dudas, es un terremoto a los cimientos mismos de toda la economía. Tuvo como causa inicial la guerra declarada contra los precios del petróleo, diseñada por el imperialismo y las transnacionales de la energía con el fin de atacar a los principales productores del mundo. Posteriormente, cuando los precios iniciaron una relativa recuperación, alcanzada por la voluntad política de los países productores de la OPEP, más nuestros hermanos productores no OPEP, se pasó entonces a la fase 2, el colapso, el bloqueo total y la persecución total a la economía y las finanzas del país. La caída de los ingresos externos de Venezuela se aceleró a partir del 2015, cuando comienza la persecución financiera contra PDVSA, que culmina en el año 2019 con el robo de Cítricos, la operación de despojo más grande que se haya cometido en la historia reciente contra alguna nación de este mundo. Desde el 2015 en adelante, el ritmo de caída de los ingresos externos de Venezuela, señores embajadores de China, Rusia, Turquía, Cuba, queridos hermanos, el ritmo de caída de los ingresos externos desde el 2015 se eleva a 30 mil millones de dólares al año. Esta cifra desafía la propia imaginación. Resulta imposible imaginar siquiera el tamaño de la presión que ha sido aplicada a nuestra economía, al cuello de nuestro pueblo y del sufrimiento que ha sido capaz de soportar y superar. Yo los invito a que hagan un ejercicio de escenario. Busquen cualquier país del mundo. No digo un país subdesarrollado o pobre. Busquen cualquier economía desarrollada del mundo y pregúntele a sus economistas, ¿qué pasaría si esa economía dejara de recibir 30 mil millones de dólares cada año durante 5 años? ¿Qué clases de crisis atravesaría una economía en el mundo desarrollado si eso llegase a ocurrir? ¿Qué pasaría con su población, con sus niños, con sus niñas, con sus ancianos, con sus mujeres? La abrupta caída de los ingresos externos deterioró profundamente los equilibrios macroeconómicos, afectando severamente todos sus indicadores, las reservas del país, la balanza comercial, el producto interno, el índice de precios, la liquidez monetaria, la tasa de interés, entre otros. Se destacó un implacable ataque al signo monetario. Se indujo una crisis en el funcionamiento normal de los circuitos de producción, distribución y consumo de la economía productiva, creando de facto un proceso de informalización económica caótico y especulativo. Todo ello derivó en graves consecuencias para la economía real, la industria, el comercio, la producción agrícola, etc. Para minar nuestra economía y arrodillar al país, el imperialismo sabía que debía golpear la industria petrolera, PDVSA. Así lo expresaba una declaración del Departamento de Estado en enero del 2018. Y dice el Departamento de Estado, comillas,
La campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default. Tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Fin de la cita. Bien lo ha denunciado nuestro canciller Jorge Arriaza en múltiples foros internacionales. Las políticas de sanciones que hace el imperialismo norteamericano son diseñadas para hacer sufrir a los pueblos y sobre el sufrimiento de los pueblos, destruir los países, tomar el control y colonizar y dominar y poner de rodillas a los países del mundo. Esta cita del Departamento de Estado que he leído es la confesión de un delito internacional, de un acto de salvajismo económico con la única intención de hacerle daño a un país y a un pueblo. Esta es la confesión de un crimen de lesa humanidad. Durante el año 2015, la criminal persecución contra nuestra industria petrolera ha seguido de manera simultánea varios cursos de acción. El primero, la persecución financiera para asfixiarla económicamente. El segundo, las operaciones jurídico-políticas en tribunales extranjeros para despojarla de sus activos. El tercero, el embargo económico, comercial, internacional del petróleo y los productos venezolanos. Y el cuarto, el sabotaje interno para provocar la destrucción del equipo y del aparato industrial de PDVSA. La confiscación de los recursos y activos de PDVSA, incluyendo varias refinerías y empresas, y la empresa Cítrico, cuyos activos superan los 40 mil millones de dólares, pasará a la historia como el más canalla de los actos de infamia entre una nación poderosa, sus tribunales y una banda mafiosa y criminal. Las órdenes ejecutivas de Donald Trump impidieron que PDVSA lograse financiarse en los mercados financieros. Ello mermó su capacidad de inversión y de producción en una industria como el petróleo, cuya característica principal es el uso intensivo del capital. Entre 2014 y 2019, la producción petrolera de Venezuela cayó el 66.5% producto de estas razones. Para el año 2019, solo generamos un tercio del petróleo que producíamos en el 2014. Entre 2015 y 2019, Venezuela dejó de producir en total cerca de 1.195 millones de barriles de petróleo, es decir, 1.19 millardos de barriles. Estudios independientes estiman que las sanciones fueron responsables de aproximadamente 58% de la caída total de la producción de PDVSA de 2015. Y después sale a alardear el supremacista jefe del imperio, Donald Trump, y sus peleles internos de que la responsabilidad de la industria petrolera es de la revolución bolivariana. Aprietan el cuello, meten la puñalada, ponen el veneno y después le echan la culpa a la víctima de quererse matar. Esa es la estrategia siniestra a la que hemos estado enfrentados, pero tenemos un pueblo muy consciente que sabe dónde está la verdad y sabe que no han podido detener el impulso de esta revolución, y ahora con esta ley antibloqueo es lo que vamos es para adelante a la recuperación y a la mejoría. Solo sabe nuestro pueblo. Son temas que yo pido a la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima,
compañero presidente, camarada Diosdado Cabello. Le pido a la vicepresidenta ejecutiva, a los ministros y ministras, le pido a los constituyentes, doctor Germán Escarrá, siempre lo veo muy activo, y a todos los constituyentes, a María León, la veo por allí detrás de su tapaboca. Mi abrazo, María. Le pido a todos, a Pedro Carreño, a Ricardo Sánchez, a Mervin Maldonado, se la de constituyente, pero él es ministro. Está sentado entre los constituyentes. Yo les pido un debate. Un debate que llegue a la población, que llegue de verdad. Para darle información, para crear más conciencia, pero para generar fuerza hacia el futuro. Para explicar muchas cosas que en silencio han tenido que ser. Embajador Dagoberto, muchas cosas que en silencio han tenido que ser. Muchas de estas cosas las hemos tenido que aguantar. Así, como diría Pedro Infante, ¿no? Como machos, ¿no? Hemos resistido como machos, Pedro Carreño, ¿eh? Como mero macho, ¿verdad? Hemos aguantado así. Muchas cosas en silencio han tenido que ser para garantizarle al pueblo su trabajo, su educación, su salud, su cultura, su alimentación, su vida social, su vida económica. Para garantizarle al país la paz y la libertad y la democracia. Y muchas cosas en silencio tienen que ser hoy para poder avanzar. Para eso es esta ley, para dar los instrumentos al Estado para poder avanzar en nuevas modalidades que definitivamente burlen y derroten todos los mecanismos de persecución y bloqueo internacional y avanzar hacia una mejoría profunda de la calidad de vida de nuestro pueblo que ha resistido y que resiste con gran conciencia. El último, estas mismas investigaciones calculan, señores y señoras constituyentes del país, calculan que el ingreso no percibido por la República debido a la caída de la producción petrolera entre el año 15 y el año 19 se ubica por encima del orden de los 65 mil millones de dólares. El último de estos actos de filibusterismo económico lo constituye el asalto de buques y despachos que traen a Venezuela productos que permitirán reactivar las refinerías, producir gasolina y surtir el mercado interno de combustibles como sucedió hace mes y medio, que fueron capturados barcos de Liberia que traían 3 millones de barriles de gasolina para Venezuela. Fueron capturados, expropiados ilegalmente por el gobierno de Donald Trump y rematada la mercancía en el mercado externo cuando era, había sido pagada por Venezuela con nuestros dólares, dólar detrás de dólar, la gasolina del pueblo. Pero sobre ese tema vamos a hablar mañana miércoles, porque les tengo buenas noticias a Venezuela. Ese tema lo hablamos mañana. El embargo de facto a las ventas de crudo de Venezuela hacia el mundo. La descarada presión contra empresas de varios países para que cesen sus operaciones en Venezuela. El chantaje sobre los proveedores de la industria para que nieguen repuestos y servicios. Todo, absolutamente todo está escrito en las órdenes ejecutivas del supremacista Donald Trump contra la industria petrolera de los venezolanos. Esta operación mafiosa ha sido aplaudida por las empresas buitres que esperan quedarse con Citgo y con todos los activos venezolanos en el extranjero y por la dirigencia de la derecha extremista, entreguista, arrodillada a los intereses de la corrupción imperial. ¿Cuánto más de lo que hemos hecho? ¿Cuánto más podríamos haber realizado con esos recursos? ¿Cuántas viviendas más habríamos construido? ¿Cuántas vidas habríamos salvado? ¿Cuántos alimentos y medicinas habríamos podido comprar o producir para nuestro pueblo si Estados Unidos y sus peones internos no se hubiesen ensañado contra PDVSA y contra el corazón de nuestra economía? Cuando decimos que el bloqueo y las sanciones constituyen el más perverso delito cometido contra el pueblo venezolano, es porque atacan directamente el derecho a la vida,
los derechos esenciales y la dignidad de todos nosotros. Durante la primera década de este siglo, Venezuela obtuvo los mayores indicadores sociales de todo el continente. El impulso de las políticas sociales de la revolución, las políticas de inclusión y de igualdad creadas por el comandante presidente Hugo Chávez, en menos de 10 años, permitió que Venezuela redujera la pobreza y la pobreza extrema a niveles históricos en el continente. Aplanó la pirámide social, reduciendo la desigualdad y transfiriendo más de 20% de las riquezas de los sectores de alto nivel de ingresos hacia las clases medias, hacia las clases pobres y hacia los sectores históricamente excluidos. El comandante Chávez diseñó el sistema de misiones y grandes misiones, que en pocos años, con la energía creadora y la participación popular, dieron respuesta contundente a la deuda social acumulada con el pueblo venezolano de casi un siglo. Barrio Adentro Salud, las misiones Robinson, Rivas, Sucre, la misión Identidad, la misión Milagro, las misiones alimentarias de Mercal, la misión Negro Primero, la misión Negra Hipólita, la misión José Gregorio Hernández, la misión Vivienda Venezuela. El sistema fue creciendo y se extendió hacia las grandes misiones, entre ellas la misión Vivienda Venezuela, la gran misión que ha protegido a más de 3.200.000 hogares, la misión Abastecimiento Soberano, la gran misión de los CLAT, etcétera, etcétera. Las misiones, ese concepto maravilloso, creación heroica del comandante Chávez y el pueblo venezolano, permitió ejecutar la más gigantesca transferencia de recursos y riquezas hacia los sectores del pueblo de Venezuela, hacia todos los sectores de las clases medias y hacia todos los sectores que fueron tocados con la mano de la riqueza interna. Aún aquejado de salud, lo recuerdo, nuestro comandante Chávez redactó de su puño y letra la ley laboral más avanzada de este continente. Se inició una lucha para acabar con el latifundio y se rescataron y transfirieron millones de hectáreas al pueblo campesino. Se convirtió a los habitantes de los cerros y barriadas en propietarios y se inició el proyecto de construcción de viviendas sociales más ambiciosos del planeta Tierra, que este año ya ha llegado a la entrega de la vivienda 3.200.000. En una década. En una década, el Estado dedicó a la inversión social la bicoca, señores constituyentes, señoras constituyentes, de casi 800.000 millones de dólares, Aristóbulo Isturiz. Venezuela se convirtió en una nación de derechos más igualitaria y auténticamente incluyente de todo el continente. Gracias al rescate de nuestros recursos naturales y de la democratización de la riqueza, vivimos una verdadera revolución social. Creamos un auténtico estado del bienestar, centrado en la justicia social, en el empeño por alcanzar el bien común y en la búsqueda incansable, como lo soñó el libertador Simón Bolívar, de la suprema felicidad social. El criminal bloqueo y la agresión multiforme ha atacado el corazón de ese proyecto de justicia social. Todos nuestros indicadores sociales han sido afectados de manera importante. La morbimortalidad infantil, los niveles de nutrición de la población, el consumo calórico, el acceso a los alimentos han sufrido el impacto de las medidas criminales de Estados Unidos, o han sido en buenas medidas determinados por esos impactos del bloqueo y la persecución. El Centro de Estudios de Política Económica de Estados Unidos lo ha dicho en una profunda investigación sobre el bloqueo a Venezuela.
Los economistas estadounidenses Max Weisbrot y Jeffrey Sachs afirman que por sus efectos sobre la población, las sanciones deben ser consideradas, abro comillas, como un castigo colectivo al pueblo venezolano, dicen estos economistas estadounidenses. Y sostienen que el bloqueo y las medidas coercitivas contra Venezuela son responsables de al menos 40.000 muertos en nuestro país en los últimos años. La arquitectura de este plan con Venezuela, contra Venezuela, ha sido diseñada en detalle desde los Estados Unidos, a través del sistema financiero, de tribunales internacionales y estadounidenses, con el apoyo del grupo de marionetas políticas que Washington ha encargado de legitimar el latrocinio contra nuestra patria. La asociación entre los halcones supremacistas de la Casa Blanca, las empresas buitres que aspiran a quedarse con los activos de Venezuela y la banda de delincuentes venezolanos que encabeza el señor Juan Guaidó conforman hoy en día una auténtica organización criminal, una organización mafiosa que carece de escrúpulos, que no respeta la legalidad y que está dispuesta a todo para lograr sus objetivos mañosos. Desde el año 2014, Estados Unidos ha promulgado una ley, 7 decretos u órdenes ejecutivas, una firmada por Barack Obama en marzo del 2015 y 6 por Donald Trump, además de 300 medidas administrativas que conforman en conjunto la política de sanciones, persecución y bloqueo de agresión multiforme contra Venezuela. Estos instrumentos jurídicos son el brazo de aplicación del más salvaje bloqueo que se haya conocido en el mundo, aplicado cruelmente contra nuestro pueblo. Es la misma política que Jeffrey Sachs y Max Weisbrot, economistas estadounidenses, definen en sus estudios sobre Venezuela como un castigo colectivo al pueblo venezolano. Y es exactamente la misma que el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Alfred de Sayas, describe como crimen de lesa humanidad. Hablamos siempre de la misma política, la ilegal aplicación de medidas coercitivas, unilaterales, denominadas con el cruel eufemismo de sanciones, política rechazada por la Asamblea General de Naciones Unidas, definida como un hecho contrario al derecho internacional y violatorio de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. El bloqueo a la economía venezolana está anclado en una estrategia global de largo plazo, de carácter bipartidista, que refleja el consenso de la élite supremacista de los Estados Unidos en su conjunto acerca de las relaciones con Venezuela. Nadie se llame a engaño con las elecciones de Estados Unidos. Venezuela debe estar preparada, gane quien gane, para estar de pie y seguir su propio camino de independencia y de libertad. Y mejorar todo lo que hay que mejorar y cambiar todo lo que haya que cambiar. Que nadie se llame engaño con los debates en Estados Unidos, con las elecciones de Estados Unidos. De pie y preparado para lo que haya que hacer para defender a Venezuela del imperio norteamericano. Si gana Trump las elecciones, lo enfrentaremos y lo venceremos. Y si gana Biden, también lo enfrentaremos y lo venceremos. Y si alguno de ellos quisiera reflexionar, quisiera rectificar la política que ha sido derrotada con Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, Trump 1. Si Trump o Biden quisiera rectificar y entrar en una fase de relaciones de respeto entre estados, entre gobiernos, entre pueblos con Venezuela, siempre diría, como he dicho, brazos abiertos, manos abiertas, siempre diálogo, siempre diálogo.
pero que en el diálogo vean sentados a hombres dignos, a mujeres dignas, que deben respetar, porque a los venezolanos se nos debe respetar en el norte y en el mundo. He dicho, hoy es el debate, ¿no? ¿A qué hora es el debate? Y hoy empieza la final de la NBA. Miami Heat, Ángeles Lakers. ¿A qué hora es ese juego, Pedro? También, a las 8 es el debate Trump-Biden. A las 8 es el juego Miami Heat, Ángeles Lakers. ¿Qué va a ver la gente? Yo voy a ver el juego. Yo no me pelo el juego, compadre. Después me entero por las noticias que dijeron. ¿Verdad? Más divertido ver a LeBron James, ¿ah?, metiendo 30, 40 puntos. Bueno, está buena la cosa, pues. Continuamos con estas palabras introductorias de la entrega del proyecto de ley antibloqueo ante la magna y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Hablamos siempre de la misma política. Hablamos de este bloqueo a la economía venezolana, que está anclado a una estrategia global de largo plazo, de carácter bipartidista, como hemos explicado. La criminal agresión contra nuestra patria, debe entenderlo todo el país, se inserta en una estrategia del imperio y está fundamentada en dos leyes del Congreso estadounidense de los años 1976 y 1977. Que otorgan poderes especiales al presidente de Estados Unidos ante situaciones de emergencia nacional. Es esta la razón por la cual Barack Obama, aquel mes de marzo del año 2015, 9 de marzo, declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo que parecía entonces un gesto absurdo, respondió a una lógica estratégica. Para poder arrasar a Venezuela era necesario demonizarla como una amenaza y de ahí en adelante invocar y aplicar leyes que fueron escritas para una situación de guerra. Se trata pues de una política sustentada jurídicamente sobre una situación de excepcionalidad que permite al jefe del imperio amenazar y agredir a otras naciones hermanas de China que están siendo agredidos diariamente, la República Popular China. Y desde este púlpito de la Asamblea Nacional Constituyente, quiero decirle a mi hermano Xi Jinping, presidente de la República Popular China, China cuenta con todo el apoyo de Venezuela y su revolución ante las agresiones del gobierno de Estados Unidos de manera continua, contra su economía, contra sus empresas, contra su pueblo, contra su partido. El supremacismo, embajador chino. Ya sabe usted lo que yo le dije. Ahí tiene esa carta que jugar. Usted lo sabe. Todo secreto. Lo que parecía entonces, en marzo de 2015, un gesto absurdo, respondió a una lógica estratégica. Para poder arrasar a Venezuela, era necesario demonizarla como una amenaza y de ahí en adelante invocar y aplicar leyes que fueron escritas para una situación de guerra. Se trata pues de una política sustentada jurídicamente sobre una situación de excepcionalidad que permite al jefe del imperio amenazar y agredir a otras naciones, perseguir y sancionar personas e instituciones dentro y fuera de Estados Unidos, confiscar fondos, activos, hasta ejecutar acciones militares. Todos los venezolanos y las venezolanas debemos comprender que no estamos ante una política caprichosa, coyuntural, parcial o personal, que dependa de quien ocupe la Casa Blanca o que pueda ser revertido por un resultado electoral. Es un combate histórico. Es Bolívar, los libertadores y libertadoras, con su proyecto. Y es Monroe, con su idea alocada de colonizar América en nombre de los americanos. América para los americanos, dijo Monroe. Y cuando decía para los americanos,
decía para los estadounidenses. Y Bolívar dijo, América libre, América nuestra, América unida, América rebelde, América de iguales, dijo Bolívar. ¿Es Bolívar o Monroe? ¿Es el imperio o la independencia, la soberanía y la dignidad de los pueblos? Ahí está el centro. No es una política caprichosa, coyuntural. Es un combate histórico y nosotros vamos en la vanguardia, abriendo los caminos, las trincheras hacia el futuro, hacia el renacer de la esperanza. El bloqueo es una política de Estado y debe ser respondida con acciones y herramientas de Estado que estén a la altura de la gravedad del problema. Por eso estoy aquí. El pasado 13 de febrero, un mes antes de que iniciáramos la lucha contra la COVID-19 en Venezuela, acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar a quienes desde Estados Unidos han cometido estos atroces crímenes de lesa humanidad. Tenemos la confianza en que más temprano que tarde la justicia internacional mirará a Venezuela con objetividad y verá el daño gigantesco que Estados Unidos, su imperio, le ha producido a un pueblo pacífico, amoroso y trabajador. Pero esa sola acción, aunque necesaria, no es suficiente. Es tiempo de que nuestra nación, con el concurso de todos sus ciudadanos de bien, de todos y todas las patriotas, de sus sectores productivos, de sus intelectuales y científicos, de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de su poder popular, responda al bloqueo y las sanciones con una estrategia del mismo nivel, una estrategia de Estado, una estrategia de país. El daño causado por el imperialismo y sus lacayos en nuestro país y a nuestro pueblo es inconmensurable y en buena parte irremediable. A la acción de agresión del imperialismo debemos responder con una acción estratégica, flexible, de defensa y contraataque que permita enfrentar el bloqueo y la persecución y evitar que siga produciendo más dolor y sufrimiento y daños a nuestra patria. Una estrategia flexible, inteligente, audaz, adaptada a las circunstancias, innovadora, creadora. Una estrategia nueva de Estado, una estrategia de país para enfrentar en lo macro y en lo micro todas las políticas y todos sus efectos. A la agresión del imperialismo y a esta política excepcional de Estados Unidos debemos responder con audacia y creatividad, adaptando y flexibilizando nuestro marco jurídico y administrativo y adaptándonos a las amenazas sancionatorias complejas y a sus cambiantes circunstancias. No podemos seguir permitiendo que nuestros recursos y activos sean congelados, bloqueados o confiscados. Es obligante y es un deber patriótico defender el patrimonio de los venezolanos, proteger nuestros recursos para producir más y distribuir mejor. Es tiempo de inventar sin errar. Necesitamos buscar fórmulas para poder comerciar libre y legalmente con el mundo sin temor a las represalias de Estados Unidos. Ya los estamos encontrando. En silencio tiene que ser y será. Necesitamos conseguir esas nuevas fórmulas, recuperar los ingresos del país apoyándonos en nuestras fortalezas y capacidades para poder defender a nuestro pueblo de los terribles efectos de esta persecución criminal. Esa es la razón de mi presencia hoy aquí, señor presidente Diosdado Cabello Rondón, y del por qué en nombre del pueblo venezolano acudo hoy ante este órgano del poder constituyente originario para pedirle que discuta, debata y apruebe una ley constitucional para plantarle cara y superar este bloqueo y esta persecución criminal del imperio estadounidense. La he denominado Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano. Aquí está, aquí la traigo. La ley constitucional
para las garantías del derecho de nuestro pueblo. La ley antibloqueo, como primer gran paso, como ley anticonstitucional, primer gran paso de una nueva situación para revertir todas estas afectaciones y para construir el marco jurídico adaptado a la situación de guerra. Aquí están nuestros expertos en guerra, nuestros generales y almirantes, y la Universidad Militar Estudiosa de la Estrategia debe estar claro que ante situaciones de guerra se manejan muy diferentes a situaciones excepcionales de paz. Y nosotros debemos adaptar, aquí nosotros hemos construido con la Constitución y las leyes un entramado jurídico, doctor Escarra, para un país en unas condiciones que funcionó muy bien en esas condiciones. Fue ejemplo en el mundo de distribución de riqueza, de justicia social, con las misiones, grandes misiones, ejemplo en el mundo, para distribuir más de 800 mil millones de dólares al pueblo de 30 millones de habitantes, en función de construir una sociedad socialista del siglo XXI. Pero de hace 5 años para acá, cambiaron las reglas de juego. Y si cambiaron las reglas de juego y la situación, debemos cambiar todos. Yo le pido al pueblo de Venezuela, en su conjunto, en su inmensa mayoría, que me acompañe, que me apoyen y que me ayuden para cambiar todo el marco jurídico institucional y recuperar la economía en nuevas condiciones de producción de riqueza, en nuevas condiciones adaptadas a la guerra del imperialismo en el campo económico y financiero, a que rompamos esquemas y construyamos nuevos paradigmas basados en el respeto a la soberanía, a la independencia y a los derechos del pueblo. Para eso entrego esta ley antibloqueo. Para eso traigo esta ley antibloqueo y pido todo el apoyo de nuestro pueblo. La ley constitucional que hoy presentamos a consideración de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente representa una primera y necesaria respuesta jurídica para hacer frente al bloqueo. A través de esta ley se crean mecanismos que fortalecerán la gestión pública, mejorarán los ingresos de la nación y crearán incentivos racionales y adecuados bajo controles flexibles para estimular la actividad económica interna y alianzas productivas externas que favorezcan el desarrollo nacional. Todos los países bloqueados y asediados por sanciones han desarrollado instrumentos jurídicos para responder a la agresión unilateral de los Estados Unidos. La ley antibloqueo es la primera respuesta del Estado en su conjunto, que dentro del ordenamiento constitucional y jurídico vigente y en un marco normativo especial y temporal, permitirá al Estado proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo, mediante una gestión eficiente de los mismos. Gran esperanza tenemos los venezolanos con la elección de la nueva Asamblea Nacional el próximo domingo 6 de diciembre, que permitirá una nueva Asamblea Nacional plural, democrática, legítima, incorporarse con toda su fuerza parlamentaria a la recuperación de los activos que nos han robado al mundo y a la recuperación y mejoría de la situación económica, social y política de nuestra nación. No tengo ninguna duda que esa Asamblea Nacional se juramentará aquí el próximo 5 de enero. Hagan lo que hagan, llueva, truene, relampaguee, Venezuela tendrá una nueva Asamblea Nacional que se incorporará a la batalla por mejorar la vida del pueblo. La ley antibloqueo es la primera respuesta. Proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación. Realizar alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera de Venezuela para desarrollar sectores económicos o negocios en áreas estratégicas como hidrocarburos, minería, producción industrial, producción agrícola, servicios, etcétera.
diseñar mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos, atraer inversiones productivas a gran escala y mejorar el ingreso nacional, flexibilizando, por ejemplo, la participación accionaria del Estado en empresas mixtas. Gestionar eficientemente activos y pasivos del Estado a fin de aumentar los ingresos de la nación. Crear marcos de incentivos laborales y tributarios y fortalecer la estabilidad jurídica para el desarrollo de sectores o áreas productivas específicas. Potenciar el uso del petro y otras criptomonedas venezolanas y del mundo en el comercio interno y externo. Que se puedan usar todas las criptomonedas del mundo, públicas, estatales o privadas, para el comercio interno y el comercio externo. Sobre eso hay importantes proyectos que están ya en desarrollo. La ley antibloqueo para el desarrollo nacional pone como prioridad la obtención de los recursos que el país necesita y que le han sido robados por el gobierno supremacista de los Estados Unidos. La ley abre puertas para la innovación administrativa, la gestión legal y para encontrar caminos originales y propios que nos permitan salir de la crisis inducida por el bloqueo. La ley reafirma la plena vigencia de la estabilidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras y el pleno disfrute de sus derechos sociales en aquellos donde ejercen las acciones contempladas en la misma. Importante los derechos laborales. En pleno cumplimiento del Estado Social Democrático de Justicia y de Derecho, doctor Escarrá. La ley ordena que los nuevos ingresos que se obtengan en el país se dirijan especialmente a fortalecer el ingreso real de las y los trabajadores y las políticas de compensación para la recuperación progresiva del salario. B. La función social del Estado y sus prioridades como son la alimentación y la salud. Los ingresos extraordinarios generados por las alianzas productivas se invertirán de forma obligatoria en programas como el CLAP, en la protección de las niñas, niños, adolescentes, madres y sectores más vulnerables. Mejorar la provisión de servicios públicos, el agua, la energía eléctrica, el gas doméstico, el transporte, las telecomunicaciones. La ley antibloqueo es un instrumento para blindar los 17 motores productivos que hemos diseñado junto al pueblo para relanzar la economía, para crear, a partir de las prioridades definidas en esos 17 motores estratégicos, el nuevo modelo productivo del país. Una economía real y productiva, basada en el trabajo, la innovación, el conocimiento científico, la producción industrial y agrícola nacional y el desafío de todas nuestras nuevas potencialidades económicas. Es un instrumento para seguir avanzando en el Plan de la Patria 2025 que nos legara el comandante Hugo Chávez como guía suprema para la construcción de la Venezuela potencia, de la patria nueva. La ley constitucional que hoy presentamos al país responde a una necesidad estratégica del Estado en virtud de la agresión multiforme que se ejecuta contra Venezuela. Y los mecanismos creados por este instrumento jurídico estarán vigentes de manera excepcional mientras dure el bloqueo o hasta tanto cesen los efectos de las sanciones y amenazas de la economía. Queridos y queridas constituyentes de este periodo histórico 2017-2020. Hombres y mujeres del pueblo de Venezuela que me escuchan a través de la televisión, la radio, las redes sociales. Como hemos demostrado hoy aquí, Venezuela enfrenta la más grande, cruel y extendida agresión de nuestra historia, ejecutado por el imperio más desalmado y cruel que haya conocido la humanidad. Enfrentamos a una verdadera organización criminal internacional que reúne a poderosos intereses financieros, corporativos y políticos globales. Esta conspiración no se detendrá si no lo hacemos nosotros,
porque pretenden avasallarnos y tomar el control de nuestro país. Por ello es necesario y es urgente unir al país, unir al pueblo, la poderosa unión cívico-militar en la calle, en la acción. Tras 5 años de infamia, bloqueo y sanciones, Venezuela marcha en paz a un proceso electoral el próximo 6 de diciembre para elegir a la nueva Asamblea Nacional. Nada de lo que han hecho contra nuestra patria hubiese alcanzado el nivel de atrocidad que muestra si Estados Unidos no hubiera contado con la complicidad de un grupo de políticos sin alma y sin patria que alcanzaron por la vía electoral el control de la Asamblea Nacional en el año 2015, solo para traicionar al país y tratar de entregarlo como Judas a sus verdugos. Por eso, en el camino que transitamos hacia la superación de los problemas generados por el bloqueo, es tan importante que reforcemos nuestra conciencia patria y juntos, todos y todas, con nuestras diferencias naturales, marchemos en paz hacia la elección de la nueva Asamblea Nacional el próximo domingo 6 de diciembre. Juntos, juntas, 6 de diciembre, nueva Asamblea Nacional. Cuando digo juntos y juntas, respetando nuestras visiones, siempre nuestras diferencias, Venezuela no le pertenece a una persona, a un grupo o a una parcialidad política. Venezuela nos pertenece a todos y a todas. Y por eso todas y todos los que, como decía Augusto Mijares, sentimos a la patria hasta en las vísceras, tenemos un compromiso con ella el próximo 6 de diciembre. No le fallemos a Venezuela el 6 de diciembre. La principal tarea de Venezuela en los próximos años, sin lugar a dudas, será superar y vencer el bloqueo y las sanciones, derrotar esta guerra híbrida, multiforme que se libra contra nuestra economía y nuestra sociedad. Por esa razón es fundamental dotar al Estado venezolano, al Ejecutivo Nacional, al conjunto de las instituciones del Estado y a la sociedad de las capacidades para enfrentar y vencer el gigantesco latrocinio que se ejecuta contra nuestra nación. Es necesario blindar y proteger nuestra economía. Al igual que en 1902, el gran general presidente Cipriano Castro convocó a todos los patriotas, más allá de sus diferencias, para hacerle frente a la planta insolente del extranjero que pisaba nuestra tierra sagrada. Hoy convoco a la unión, a la unidad de toda la nación, a una sola voluntad para enfrentar y superar este bloqueo y apoyar todas las medidas que tomaré a través de esta nueva ley antibloqueo que hoy presento a la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos obligados por nuestra historia, por nuestra Constitución, por la memoria heroica del libertador Simón Bolívar y por el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, a plantarle cara y revertir esta canallada histórica. Venezuela no buscó esta guerra ni este conflicto con Estados Unidos. Venezuela ama la paz y quiere estar en paz con el mundo y con los Estados Unidos. Es la élite supremacista de Estados Unidos, en su ambición imperial, el que le ha declarado una guerra silenciosa, criminal e invisible a nuestra amada Venezuela. Hemos soportado 5 años de las más perversas e inhumanas agresiones. Nos tocó a esta generación de venezolanos y venezolanas enfrentar esta dura prueba histórica y no nos arrepentimos de ella. Estamos preparados para plantar batallas y estamos preparados para cosechar grandes victorias junto a nuestro pueblo en la renovación de una esperanza que le llevará al pueblo la solución a todas sus necesidades. El bloqueo y las sanciones, sin lugar a duda, han herido profundamente a nuestro pueblo, es verdad, pero no han podido borrarle la sonrisa de su rostro, ni la ternura, ni el amor, ni la solidaridad infinita que anida en nuestra alma.
somos los hijos e hijas de Bolívar, de Guaycaipuro, de Zamora, del Negro Primero. Somos los hijos de Hugo Chávez y hoy nos sentimos más fuertes que nunca. Y mañana, estoy seguro, renovaremos esas fuerzas aún más. Nuestro pueblo ha resistido con dignidad y firmeza la agresión imperial. Y hoy estamos aquí, después de que Estados Unidos lanzara contra Venezuela, como dijera el poeta español Miguel Hernández, las arañas más negras de su nido, refiriéndose al fascismo, estamos de pie, diciéndole al imperio yanqui, imperio criminal, no has podido con nosotros y jamás podrás con nuestro pueblo. Estamos aquí con la frente en alto, siempre al lado de nuestro amado pueblo. Defendiendo la soberanía y la dignidad. Nos toca ahora, señor presidente, compañero Diosdado Cabello Rondón, nos toca ahora la tarea histórica de abrir caminos al futuro, abrir caminos con esperanza hacia la mejoría, hacia la unión, hacia la superación de los problemas. Hoy resuenan como nunca antes las palabras de José Félix Rivas a los jóvenes seminaristas y soldados en la heroica ciudad de la Victoria, aquella noche previa al 12 de febrero de 1900. De 1814, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Hermanos constituyentes, hermanas constituyentes, compatriotas todos que me escuchan, connacionales, al recibir el Premio Nobel de Literatura de 1971, el gran poeta de América, Pablo Neruda, le habló a los trabajadores, a los hombres y mujeres de bien y les dijo: nuestras estrellas principales son la lucha y la esperanza. Nuestras estrellas principales son la lucha y la esperanza. Y citando al gran poeta Arthur Rimbaud, agregó: solo con una ardiente paciencia, solo con una ardiente paciencia, conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Y yo agrego, con ardiente paciencia, con trabajo, con conciencia y con unión, derrotaremos la oscuridad, la hora oscura del bloqueo, y elevaremos al pueblo de Venezuela a su destino histórico, a su esperanza histórica, el desarrollo y el bienestar por el camino del socialismo. Compatriotas, aquí estamos hoy, los hijos y las hijas de bien de nuestra amada patria Venezuela, para defenderte, para amarte, para transitar juntos el camino que nos llevará hacia la victoria. Hago entrega formal al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de esta ley constitucional especial antibloqueo para remontar lo que hay que remontar, para recuperar lo que hay que recuperar, para mejorar la vida del pueblo y para trazar un nuevo camino flexible, innovador, creativo, siempre en unidad cívico, militar, policial perfecta, que nos permita enfrentar. Y sobre todo este último trimestre de este año, octubre, noviembre y diciembre, concentrarnos en medio de la pandemia, de los 7 días de cuarentena, de los 7 días de flexibilización, en paz, enfrentar todas estas circunstancias, superarlas y decir: el último trimestre será octubre, noviembre y diciembre, 3 meses de aplicación inicial de esta ley y 3 meses de mejoría de la vida del pueblo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra búsqueda y ese será nuestro destino manifiesto. Muchas gracias.
señor presidente, hago entrega formal de la ley antibloqueo para que la Asamblea Nacional Constituyente, en consulta con el pueblo, le dé urgencia reglamentaria y me la devuelva aprobada para apoyar al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre! Fíjense, antes de despedir el programa, quiero enseñarles algo. Es para que vean el daño. Esto fue publicado ahorita a la 1:41. La Organización Panamericana de la Salud suspende el derecho a voto de Venezuela. El país adeuda, nuestro país, 7.854.219 dólares, aunque en el propio informe que pidió el veto se reconoce que Caracas no ha podido pagar por causas, fíjate bien cómo pusieron, por causas que están fuera de su control. ¿Quiénes son los que...? Hay que leer esta noticia, ¿no? Porque Venezuela salió. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Venezuela siempre salió por los pueblos hermanos. Pero hay gobiernos de esos pueblos hermanos que se olvidaron de la enorme ayuda que prestó Venezuela y Cuba a todos nuestros hermanos latinoamericanos. La Organización Panamericana de la Salud suspendió este martes el derecho a voto de Venezuela por incumplir sus compromisos financieros con la organización desde el año 2017, según una resolución aprobada en el 58 Consejo Directivo de la organización. Después que lea esta noticia voy a hacer un comentario. Durante la sesión, un grupo de trabajo integrado por Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago, fíjense ustedes, presentó un documento para informar que Venezuela deuda 7.854.219 dólares a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, por lo que se solicitó a Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago, se solicitó al Consejo Directivo que no restablezca el derecho de voto del país suramericano. En la lectura del documento se detalla que Caracas reconoció la deuda y presentó un plan de pago, pero que este no fue admitido por la organización porque no había precedentes de un cronograma de desembolsos tan dilatados. No obstante, un miembro del grupo de trabajo reconoció que Venezuela no ha podido honrar sus compromisos por causas que están fuera de su control, en alusión al bloqueo financiero que sufre la nación suramericana por causa de las medidas coercitivas. Escúchese bien, lo único que pusieron fue por causas que están fuera de su control, aludiendo, no lo especifican en el informe, aludiendo que era en base al bloqueo financiero que sufre la nación suramericana por causa de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, que no solo le impiden hacer operaciones en la banca internacional, sino que también implica la retención ilegal de sus recursos. De hecho, este martes el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, denunció ante la OPS que el gobierno estadounidense secuestró más de 30 mil millones de dólares a través de medidas coercitivas unilaterales. No podemos utilizar nuestros recursos ni siquiera para honrar los compromisos con el Fondo Estratégico y Rotatorio de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros vamos a recuperarnos. Y a todos estos gobiernos amigos, no gobiernos amigos, pueblos amigos, les recordamos lo que hizo el comandante Chávez por cada uno de los pueblos latinoamericanos. Hay que recordarlo, porque esos pueblos tienen que reclamarle a estos gobiernos que participen, sean cómplices de la tenaza que está aplicando Estados Unidos. Por 7 millones y pico de dólares, más o menos, ¿qué fue? 7.854.000 dólares. Nos suspenden el derecho a voto. La Organización Panamericana de la Salud. Esto es bueno que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Chao, nos vemos el próximo sábado. Entonces, le cantaría la paz.